Cuando ocurre un crimen, el delincuente procura asegurar su impunidad, borra sus rastros, silencia a la víctima. Los médicos legistas y el resto de los peritos obtienen una cantidad de información. Pese a estar muertos, los cuerpos hablan. Nos dicen de la persona sobre su vida y su muerte. La escena del crimen es un enigma que hay que procurar develar. El 28 de junio de 1992, la quietud del hogar de la familia Jing se vio interrumpida. Los silenciosos pasos ni siquiera fueron percibidos por la familia. En el restaurante solo estaba Jen, el padre. Discusión, gritos, pelea y tragedia. Su esposa y su suegra estaban dentro de la casa. Los hijos del matrimonio de 9 y 7 años dormían en su habitación. Uno a uno fueron asesinados todos los integrantes de la familia en lo que se conoció como la peor masacre de Merlo. La peor masacre de Merlo. Fue hallado en el interior del domicilio los restos de 5 integrantes de una familia de taiwaneses. El equipo de Servicio Especial de Investigaciones Técnicas estaba listo para empezar su trabajo. Era el comienzo de la tarea forense, el retrato de la escena del crimen. Más o menos en este lugar estaba el cadáver del hombre de la casa, de Jen, que se encontraba cubierto por una suerte de acolchado. Comenzamos a encontrar una gran cantidad de manchas de sangre que no correspondían a sangre transportada de la víctima. Evidentemente, en la lucha que había sostenido Jen, que era experto en artes marciales, había de alguna manera logrado lesionar a uno de los criminales. En este lugar se encuentran 2 impresiones dactilares sangrientas. De repente apareció algo que podía ser una evidencia clave. Las huellas dactilares de los asesinos y los restos de sangre en las paredes. Los peritos ya tenían el primer indicio para llevar adelante la investigación. Era una impronta sangrienta, o sea que era visible, no era latente, no hubo que revelarla, sino que simplemente el proceso de obtención fue a través de fotografía. En este lugar, concretamente, la ventana estaba cubierta de polvo ambiental. De esta manera, notamos que había 2 desplazamientos hechos y el del lado izquierdo, concretamente, había patinado con sangre. Y es así que encontramos en este lugar un goteo muy importante, estático de sangre, lo que nos estaba indicando la altura de la lesión que tenía el criminal. Nosotros creemos que en algún momento atacó a la víctima, al dueño de casa, se desvió el golpe y lo hizo cortarse a sí mismo, porque el dueño de casa no tenía armas. Es muy claro que él luchó y la pelea también es claro que duró apenas unos segundos. Luego continuamos y fuimos encontrando un rastro de sangre que por momentos se interrumpía en todo el largo del pasillo, que luego vamos a recuperar en el interior de la casa. La casa estaba particularmente impregnada de sangre. Una vez que ingresamos al pasillo, ya aquí podíamos observar el cadáver de Lin. Y también estaba cubierta con un acolchado, una frazada. En el baño, que tenía un lavatorio ubicado en ese lugar, habíamos encontrado, me acuerdo, un periódico, algunas toallas manchadas de sangre y una gran concentración de sangre en el lavatorio. En esta habitación, que era la habitación principal del matrimonio, aquí en el piso y cubierta con una frazada, se encontraba la madre de Lin, Xue. Al igual que el resto de los cadáveres, con una multiplicidad de lesiones de arma blanca. Y aquí, exactamente en este lugar, había 2 camitas chicas
y sobre una de ellas estaban los cadáveres de los dos chicos que curiosamente presentaban más cantidad de heridas de arma blanca que los adultos. Tenían más de 14 lesiones en la espalda. Muchas de estas lesiones eran post-mortem. Quiere decir que los chicos ya estaban muertos y los seguían apuñalando. Ahora empezaba una faceta clave para el caso. La autopsia. Una etapa en la que podían surgir datos fundamentales. Yo hice las autopsias de los 5 cuerpos y todos tenían características similares. A excepción de la persona del sexo masculino mayor que tenía una fractura a nivel de la base de cráneo que no tenía relación con ninguna lesión externa por el arma blanca. De modo tal, entendimos que este golpe era practicado por una persona con conocimientos de artes marciales. Y como todos esperaban, la autopsia reveló datos sorprendentes. No se trataba de un solo asesino. Habían sido dos los que cometieron la masacre. Entendíamos que podía haber sido más de una persona, porque las mujeres estaban cada una en su habitación, digamos así. La más joven estaba trabajando con algunos granos y la señora mayor estaba en su habitación. No estaba durmiendo, no tenía ropa de dormir. Entonces, indudablemente que fueron atacadas simultáneamente. El arma que habían utilizado era muy poco usual. Una extraña daga de doble filo. El padre de la familia fue apuñalado multiplicidad de veces, donde mostraba una serie de lesiones punzocortantes, características de las llamadas lesiones defensivas. Ocurre que la víctima, para defenderse de la agresión del arma homicida, suele tomar con la mano la hoja del puñal. Y se encuentran, al examinar las manos de estas víctimas, los dedos cortados. Entendíamos que debía ser una persona bien preparada para el manejo de esta arma, como son los orientales. Llamó la atención que los dos niños presentaran prácticamente masividad de cortes y puntazos. Llamó la atención de que las lesiones no tenían un ángulo de incidencia, de apuñalamiento, sino que eran perpendiculares. Y esto era porque cada lesión era ni más ni menos que un golpe de artes marciales. ¿Qué motivo puede ser suficiente para asesinar con tal brutalidad a una familia entera, incluyendo a dos chicos? ¿Quiénes eran estos hombres? Y lo más importante, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Lo primero que hicieron los expertos fue reconstruir la huida. Quizás algún detalle podría conducirlos hacia la respuesta. Una vez que terminamos el trabajo dentro de lo que era la escena del crimen, comenzamos a rastrear las inmediaciones. Y fue caminando en aquella dirección que encontramos una serie de gotas de sangre que por su morfología nos estaban indicando una dinámica. Encontramos un primer goteado de sangre en este sector, cerca de los árboles, y luego otro goteado de sangre más allá. El camino de la huida llegaba hasta la estación de Merlo. Un taxi era el último elemento que hablaba del escape de los asesinos. En la parada de taxis encontramos una gran concentración de sangre que nos ratificaba la información que estábamos ante una herida profunda y muy sangrante. Se suben al auto y lo único que dicen es Liniers. El taxista lo lleva hasta Liniers y regresa a la parada. En la parada recoge a dos chicas, la lleva hasta su domicilio. Cuando regresa, recoge a un tercer pasajero y le refiere al taxista de que había sangre en el asiento. Supuso de que las chicas que había llevado antes se habían dispuesto y cuando para con el taxi lo limpia todo. Tras las pericias, se determinó que las manchas de sangre en el asiento del taxi correspondían a la misma persona que había cometido el crimen. Ese era el último rastro. A partir de entonces, el camino de los asesinos se desvanecía en la nada. Para los profesionales, era el comienzo de una de las tareas de búsqueda más difíciles de sus carreras.
Antes de ese trágico 28 de junio, los Jean eran una familia más en el barrio de Merlo. Habían llegado a la Argentina a comienzos de los 80. Lograron instalar un pequeño restaurante y más tarde llegaron los chicos. Si bien Jean era muy introvertido, un argentino logró ganar su amistad incondicional. Horacio. Buscaba una persona que me oriente en lo que el deporte yo hacía antes, que era el Kung Fu. Y me dieron esta dirección, donde, bueno, lo conocí a Jean. Era una persona muy, muy reservada. Horacio se convirtió en el hombre de confianza de Jean. Maestro y aprendiz. Amigos. Me tomó como un ahijado. Como una familia estábamos ya, ¿no? Hasta el día en que llegaron las malas noticias. Las peores que Horacio podía imaginar. Amén de que era mi maestro, perdí un amigo, perdí un padre. Después del crimen, el hecho de tener tanta cercanía con la familia hizo que la mirada de la policía recaiga sobre él. Se había convertido en el principal sospechoso de la matanza. Me hacían preguntas y qué día la última vez que lo vi, cómo lo mataron, decí la verdad, vos sabés quién fueron. Evidentemente era alguien conocido. Empecé yo a volcar información y como que se dieron cuenta realmente de que yo era más valioso en información de pensar de que yo tenía algo que ver, ¿no? Horacio participó de todos los allanamientos que hizo la policía para recopilar información. Pero su aporte más importante fue un dato que cambió el rumbo de la investigación. Contó que Jean había puesto una pequeña panadería en Esquina, un pueblo de la provincia de Corrientes. No se sabía que había una panadería en Corrientes porque no había papeles, no había nada que acreditaba que Jean tenía una panadería en Corrientes. Y había dos personas que eran chinas que lo estaban atendiendo, ellos discutían mucho, que había posibilidades que podía haber sido que ellos también. Y bueno, y ahí empezó la investigación. Al parecer, las discusiones telefónicas se debían a que los encargados de la panadería solicitaban a Jean una cantidad mayor de dinero de la que él enviaba. El detalle llamó la atención de los investigadores. El perito de rastros Ricardo Blanco fue enviado a Esquina para seguir la pista de los sospechosos. Fui comisionado a una pensión donde estas personas estuvieron alojadas. Ahí, bueno, hice una inspección del lugar y obtuve, detrás de un placar, había un sobrecito que tenía unos negativos. El revelado fotográfico podría aportar elementos sustanciales a la investigación. La cara de los sospechosos se había inmortalizado en esos negativos que casi estaban esperando ser descubiertos. Horacio era el único que había visto a los chinos y pudo reconocer que efectivamente se trataba de ellos. Cuando se practicó el allanamiento en la localidad de Esquina, Corrientes, fue encontrada una carta que había sido originada en Buenos Aires, escrita en chino, producida por un individuo oriental. Este le solicitaba al que se encontraba en Corrientes que volviera a Buenos Aires trayendo su arma. En el allanamiento secuestraron varias armas blancas y un revólver. Ninguna de ellas era el arma asesina. La carta nunca fue contestada, pero fue una pieza fundamental para la investigación y esclarecimiento de los eventos. Gracias al hallazgo de las cartas, los supuestos asesinos de la familia Jin ahora tenían nombre y apellido: Hua An y Yu Pen. Algo empezó a resonar en la mente de los investigadores. La mafia china. ¿Era posible? ¿Cómo operan en nuestro país? Se dedican fundamentalmente a explotar a sus conciudadanos a través de operaciones migratorias. ¿Cuál es la metodología de la mafia china a la hora de cometer un crimen? ¿Existe algo que la pueda vincular al caso Jin? El uso de una violencia extrema y, por el otro lado, el uso de armas blancas. Fundamentalmente contra ciudadanos de su misma nacionalidad que se inscriben dentro de ajustes de cuentas. Forma parte de un mensaje a personas que puedan cometer actos similares a los que cometió la víctima. Pasó algo muy particular, que nadie de la comunidad quería declarar porque
De alguna manera, lo que se planteaba en ese lugar era la venganza eterna. Por eso mataron a toda la familia. Entonces, cualquiera que se pusiese en ese lugar a interceder de alguna manera, es como que se hacía acreedor a esta venganza. La venganza es una característica recurrente en la mafia china. Ajustar las cuentas y eliminar a todo el grupo familiar, especialmente a los hijos, para que en el futuro no retornen guiados por el mismo sentimiento. Lo curioso de esto es que la brutalidad de esta gente era inversamente proporcional a la torpeza que evidenciaron en su huida. Los investigadores ya tenían una nueva meta, dar con Hua An y Zhu Ben, de 28 y 29 años. Pero esa no iba a ser una tarea sencilla. Al ser inmigrantes indocumentados, no había en el país ningún tipo de registro de sus huellas dactilares. Era buscar una aguja en un pajar. Estas personas aquí en la Argentina no existían. Todas las evidencias, todo lo que obtuvimos en la escena del crimen, no lo podíamos comparar con nada. Estábamos en ese aspecto solos, con los testigos mudos. La policía entregó la información de los sospechosos a Interpol y la búsqueda siguió. Fueron tiempos arduos y que no arrojaron demasiados frutos. Horacio estaba resignado a la idea de que la familia Jing iba a quedar sumida en la impunidad, hasta que un día se encendió una luz de esperanza. Me llaman a la brigada, me dice: Horacio, ponete contento, los agarramos. Tengo que viajar a Cochabamba a traer a los chinos. Hua An y Zhu Ben fueron detenidos en Bolivia y extraditados a la Argentina. Cayeron por una estupidez, pero cayeron. Integran un escándalo dentro de un cabaret. Y ahí son detenidos y inmediatamente son identificados y se los vincula con este pedido de extradición de la justicia argentina por el quíntuple homicidio. Una vez que Hua An y Zhu Ben tocaron suelo argentino, lo único que restaba era pasar por la posible etapa final, cotejar si sus huellas coincidían con las que habían sido encontradas en la escena del crimen. Si era así, los asesinos ya estarían señalados. Ofreciéndole al ciudadano Pen Yu, decime si voy muy rápido, la posibilidad de él mismo observar la comparación de rastro y dactilograma en la ficha, punto y seguido. Los peritos proceden a llevar a cabo los estudios comparativos papiloscópicos. En principio, veo 6 puntos característicos, igualmente orientados y dirigidos en el dactilograma, que se corresponden de la fotografía con la ficha de Peng Shu. Se pudo determinar en forma científica, fehacientemente, objetivamente, que el rastro obtenido en la escena del crimen se correspondía con una de las huellas dactilares de un sospechoso. Las pruebas eran contundentes, la evidencia ineludible. Las mismas manos que se habían manchado con la sangre de la familia Jing estaban ahora bajo la disposición de la policía. Yo soy el doctor Anduesa. Soy el juez de la causa. ¿Usted entiende lo que yo le hablo? ¿Usted puede hablar conmigo? Cuando todo parecía resuelto, surgió algo inesperado. Traducían lo que ellos querían y no lo que decía la gente, los testigos, porque nos traducían mal y a propósito. ¿Qué idioma habla usted? Chino. Nada más. Cuando vino a declarar el empleado de Corrientes, dijo que había hablado con los imputados. Y le digo, ¿en qué lenguaje? En español, porque ellos se manejan con el español. Dígame qué dijo, que no entiende de esto para mí. Textualmente lo que dijo. Es que él, lo que no conoce ese tipo, no entiende. No ese tipo de cuestiones. Sí, no conoce. Los traen otra vez a la brigada Merlo y tuvimos que ir a hacer el reconocimiento. Así que bueno, uno
hizo lo que tenía que hacer. Creo que no se merecía otra cosa, ¿no? De decir la verdad, ¿no? Hua An y Yu Pen fueron condenados a reclusión perpetua por el delito de homicidio calificado por alevosía y premeditación de Zheng Yujing, su esposa, su suegra y sus dos hijos. Los autores van a pasar el resto de sus vidas entre las paredes de la unidad número 9 de La Plata. Pero nada va a devolver los sonidos familiares a la pequeña casa de Merlo. En el próximo bloque, vas a presenciar en tiempo real robos y asesinatos registrados por cámaras de seguridad. Vas a ver cómo la tecnología se ha convertido en un arma indispensable para resolver delitos. Y también vamos a conocer la increíble historia de una mujer que murió dos veces. Yo no la vi a mi hermana. Ni cuando murió, ni cuando estaba en la morgue, nada de nada. Mientras tanto, en el Arroyo Saladillo, un grupo de pescadores vive un inesperado descubrimiento. La manera que encontramos cuerpos, cómo está cocido todo, la verdad que jamás hemos visto. Tráfico de órganos, asesinato, suicidio, accidente, un caso extraño y atrapante que solamente la investigación de los forenses puede resolver. Durante los últimos años ha habido un aumento de la criminalidad violenta en nuestro país en los delitos contra la propiedad. Esto ha motivado un incremento en el negocio de la seguridad privada. Así es común ver circuitos cerrados de televisión, videocámaras o cámaras de vigilancia en supermercados, bancos y todo tipo de comercios. En ello queda reflejada no solamente la actividad del control de gestión, sino los hechos criminales en el mismo momento que ocurren. Pueden estar a la vista de cualquiera o camufladas en los techos. Las cámaras funcionan las 24 horas y todo lo registrado es monitoreado por personal de seguridad. Sin embargo, muchos delincuentes parecen ignorar el riesgo evidente que implica asaltar un lugar monitoreado por cámaras. En noviembre de 1997, tres delincuentes intentaron robar un importante supermercado ubicado en el barrio de San Isidro. Un empleado de 19 años fue herido gravemente cuando uno de los ladrones le disparó en la cabeza, a una distancia muy corta. No llegarían lejos. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. La policía fue puesta en aviso y horas más tarde, los ladrones fueron capturados en una villa cercana a la zona. Otra consecuencia de la ola de violencia es el aumento de comerciantes que adquieren armas de fuego para su protección, defensa y para hacer justicia por sus propias manos. Muchas veces las cámaras de seguridad proporcionan evidencias que de otra manera permanecerían ocultas. Esto fue lo que sucedió en el partido de Lomas de Zamora. Mientras el dueño del comercio estaba trabajando en el fondo del local, un delincuente entró y trató de llevarse el dinero de la caja. Por lo que se pudo ver, no era un ladrón muy experimentado. Pero no pudo abrirla. El ruido del vidrio roto alertó al dueño del local.
El hombre no dudó en salir al encuentro del delincuente, con un revólver y decidido a hacer justicia por mano propia. Disparó dos tiros contra el muchacho. Uno de los balazos llegó al cráneo del joven, matándolo pocas horas más tarde. En la causa, el panadero presentó el video como prueba. Paradójicamente, la cámara de seguridad que el comerciante había instalado para su protección iba a ser el elemento probatorio que en definitiva lo iba a condenar. Esta evidencia fue decisiva. Luego de la muerte del joven, el panadero fue procesado por abuso de legítima defensa. El ladrón estaba desarmado y no puso en riesgo la vida del comerciante. En el polo opuesto de la historia que acabamos de ver, también fue una cámara de seguridad la que registró un acto heroico que finalizó milagrosamente. Eran casi las 8 de la noche cuando algunos vecinos estaban haciendo las compras de último momento en el supermercado del barrio de Flores. El dueño conversaba con un cabo de la comisaría 38 que estaba de franco y camino a su casa. Pero algo ocurrió. Por la vereda silenciosa aparecieron dos jóvenes. El dueño del lugar se dio cuenta inmediatamente que estaban armados. Se trataba de un robo. Los jóvenes entraron mientras el cabo se apresuró en buscar ayuda, pero un tercer delincuente apareció del otro lado y comenzó el tiroteo. Seis de los cuales impactaron en distintas partes del cuerpo del agente. Milagrosamente, el héroe del barrio de Flores no murió. La tecnología no puede evitar delitos, pero es indudable que se han convertido en un arma indispensable para resolverlos. Los seres humanos cumplimos con los mandatos de la naturaleza. Nacemos, vivimos con más o menos fortuna. El momento de la concepción de la vida y el de la muerte son únicos e irrepetibles. Sin embargo, ¿se puede morir dos veces? El miércoles 6 de abril de 2005, a los 75 años, falleció en su casa del partido de La Matanza, Elvira Martínez, a causa de una enfermedad cardíaca. Era una mujer muy activa, muy trabajadora, pero la enfermedad lo tiró. Es como que ella misma se entregó a la enfermedad. Yo salía de mi trabajo, lo primero que hacía, me tomaba el 56 hasta el hospital y la iba a ver, eso era todos los días. Allí fue operada y le pusieron un marcapasos. Eso le impedía trabajar. Era su hermana Emma quien la ayudaba económicamente. Elvira no tiene ningún beneficio, nada tiene ella, porque si no hubiera sido por la hermana, ella no vive, porque no tenía para comer. Elvira fallece a las 4 de la tarde. Yo no estaba ese momento. Vinieron los de los forenses, vinieron el médico acá de la salita, vinieron la policía.
Y entre eso habrá sido las 6 de la tarde, lo sacaron a Elvira. ¿Qué pasa con Elvira? Nadie lo acompañó. Yo nunca supe realmente dónde lo llevaron a Elvira. Desde ahí empecé a buscar. No paré un segundo, porque yo no sabía dónde lo llevaron, porque nadie me sabía decir de Elvira. La hermana de Elvira, Emma, avisada por su vecina, llegó desde Mar del Plata al día siguiente. Yo cuando ella murió ya hacía 15 días que la había visto, pero no esperé que fuera tan rápido, que ella le dolió mucho que yo me fuera a vivir a Mar del Plata. Ya cuando llegamos ya mi hermana estaba en la morgue, según ellos. De ese interés yo no la vi a mi hermana. Ni cuando murió, ni cuando estaba en la morgue, nada de nada. Bueno, y peregrinar en las comisarías que nos atendían así nomás como que les cansaba a ellos que uno vaya a averiguar. Esta vecina de mi hermana anduvo por todos lados preguntando a dónde estaba enterrada. Las mujeres iniciaron un largo recorrido en busca del cuerpo de Elvira. En la comisaría 11 de Villa Celina les dijeron que estaba en la morgue y que les avisarían cuándo se entregaría el cuerpo. Los días pasaron sin noticias. Se les informó que Elvira había sido sepultada en el cementerio Villegas de La Matanza. Fueron. Allí no había ninguna información. A partir de ese momento fueron y vinieron en busca del cuerpo y nada. Nadie sabía dónde estaba Elvira. Cerca del mediodía, Laura iba como siempre a buscar a sus hijas al colegio. Al llegar al puente, un par de pescadores la detuvieron. Yo en ese momento le pregunté, ¿qué necesita? Y él me dice, no, si podía llamar a la policía porque hay un cuerpo en el arroyo. Bueno, frené, me bajé y los seguí a ellos por atrás. Llegan a la mitad del puente, se asoman a la baranda y me pareció... No un cuerpo de entrada, un ternero, un animal. Y ahí nomás me comuniqué con la policía y bueno, dije quién era, lo que pasaba, lo que había, describí el cuerpo. A partir de la denuncia, los bomberos de Roque Pérez y la policía se constituyeron en el lugar. Al percibir que el cadáver tenía una gran cicatriz abdominal, los medios locales formularon un sinnúmero de conjeturas. Realmente no deja de ser llamativo precisamente en las condiciones que se encuentra este cuerpo, ¿no? La verdad que este caso sí, a los que hemos tenido, bastante insólito. La manera que encontramos el cuerpo, cómo está cosido, todo, la verdad que jamás hemos visto. Rápidamente se pensó que podía tratarse de un caso de tráfico de órganos. Por el pueblo corrieron las versiones más increíbles. Bueno, el 21 de abril recibimos un llamado telefónico y una nota por fax que nos cursa la comisaría de Roque Pérez, en donde habían hallado un cuerpo que aparentemente presentaba una incisión tórax abdominal y de cuero cabelludo. En primera instancia, cuando nosotros salimos de acá, podemos pensar que podía ser un tráfico de órganos. Cuando llegamos nuevamente a nuestro lugar de destino, y se comunica a La Plata, a nuestros jefes, es como haber tirado una bomba, ¿sí? Porque las únicas personas dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires realizan autopsias son los cuerpos médicos, ¿sí? De la científica. El cadáver fue llevado a la morgue de La Plata para hacerle las pericias correspondientes. Juntos trabajaron médicos forenses, peritos en odontología legal y en una especialidad que sería clave en este caso: la necropapiloscopía. La sospecha de que en este caso se trataba de un tráfico de órganos quedó totalmente descartada por el examen de los médicos forenses, que certeramente comprobaron que las incisiones suturadas correspondían a una autopsia de tipo hospitalario. Las pericias odontológicas no arrojaron ningún resultado positivo.
La atención se fijó en el perito que trataría de encontrar sus huellas dactilares. La necropapiloscopía es la rama de la criminalística que tiene por objeto reconstruir las huellas dactilares en todos aquellos casos vinculados con la acción destructiva de la putrefacción o la mutilación de los cadáveres. El perito ya estuvo trabajando y rescató los 5 dígitos del dedal epidérmico de la mano izquierda. De ese guante epidérmico del perito obtuvo esta ficha. En tinta. Bueno, se pudieron tomar buenas improntas debido a que los dedales estaban buenos. En cambio, en el caso de la mano derecha, el dedal está totalmente destruido y de esto ya no se puede rescatar nada. Mientras se llevaba a cabo la labor pericial, los investigadores indagaron en todas las morgues de la provincia de Buenos Aires para ver si existía un cadáver con las mismas características que el hallado. El interrogante principal de los investigadores era saber quién había sido en vida esa persona y si alguien la estaba buscando. En estas huellas digitales arrojó un resultado altamente positivo y se encontraron 24 puntos característicos en el cual tendríamos un resultado certero de que el cuerpo correspondería a una persona de sexo femenino de apellido Martínez, de nombre Elvira. ¿Cómo llegó el cuerpo de Elvira Martínez a las aguas del arroyo Saladillo? El teniente Tenca inició la búsqueda. Rastreó el paradero por hospitales, cotolengos, cementerios y finalmente... Con el certificado de función obtenemos constancia de que la policía actuante es la comisaría de Villa Recondo, y a preguntas de si había algunas actuaciones por este cuerpo, me confirman que sí, que con fecha 6 de abril se había iniciado un sumario por evasión causales de muerte. A este cuerpo se le hizo por parte de esa comisaría la primera autopsia, que fue como la encontramos nosotros, y este cuerpo fue retirado de la morgue judicial por una cochería denominada San Alberto, de Isidro Casanova. El 14 de abril retiraron el cuerpo de Elvira de la morgue judicial para darle sepultura. La noche del 16 de abril, en su funeraria, cargó el cuerpo en su camioneta y partió rumbo a Roque Pérez. En el cauce del arroyo Saladillo, a la altura del puente de Atucha, el dueño de la funeraria, junto a otra persona, arrojaron el cuerpo al río. El cadáver quedó atorado en el barro y los juncos del arroyo. ¿Qué motivos lo llevaron a hacer lo que hizo? ¿Qué sostuvo en su declaración el dueño de la funeraria? Aduce que por carecer de un féretro para indigente, ya que el cuerpo se lo habían entregado un día jueves y podía conseguirlo a través de un colega el día lunes, el día sábado decide deshacerse del cuerpo. Según la ley, si alguien fallece y no tiene dinero, la comuna debe otorgarle lo que se llama el cajón de pobres. En este caso, el féretro se demoró y en la cochería no quisieron esperar. No hubo procesados. No se puede matar a un muerto. A consecuencia de este vacío jurídico, no hay culpables. Pero gracias a la pericia médica y policial, Elvira Martínez fue sepultada. Ya tiene una tumba sobre la cual su hermana Emma y su amiga pueden dejar una flor.